¡Hey, modo gente! ¿Dónde estáis? Soy MrCro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy, gente, volvemos a Fortnite. Como ya sabéis, hace unos días, unas semanas, dije que volvería a Fortnite para anunciar un torneo para vosotros, para que podáis conseguir un total de 5 PlayStation 5. O sea, hay 5 posibles ganadores. Es un mapa de parkour. Ya sabéis que a mí me apasionan los parkour de Fortnite. Yo ya siempre lo he dicho, que si algún día sacan un parkour donde pueda participar, voy a viciarme a muerte a ese parkour. Este parkour no puedo participar yo, ¿vale? Así que tenéis la posibilidad de ganar vosotros las 5 PlayStation 5. Y básicamente os voy a decir un poco por encima cómo podéis conseguirlas. Los 3 mejores tiempos del mapa de parkour que veréis a continuación se llevarán una PlayStation 5 a su casa, ¿vale? Los 3 mejores tiempos. Pero aparte, 2 personas más, ¿vale? Las 2 PlayStation 5 que no se la llevan los 3 primeros, o la podéis llevar cualquiera de vosotros que juegue el mapa. Da igual el tiempo que os hagáis. Podéis haceros un tiempo de 20 minutos o 30 minutos, da igual. Si se os da mal el parkour o no tenéis tiempo simplemente para participar, ¿vale? Solamente con que juguéis el mapa, hagáis una captura y sigáis los pasos. Tenéis un link abajo, ¿vale? Que os pone los pasos que tenéis que hacer y tal. Tenéis que poner un hashtag y mencionar a Campo Frío. Simplemente haciendo eso, os pueden tocar una de las 2 consolas que se sortearán a todo el mundo que participe en el parkour. Bueno, gente, y recordad que si queréis apoyarme también con Fortnite, tenéis el código Queroro que estaréis viendo en pantalla. Ahora mismo estaba apartándome porque que me estaba tapando. Bueno, tenéis el código Queroro en pantalla, que si lo utilizáis se agradece un montón y me apoyáis muchísimo. Todo el mundo que me sigue y tal, se agradece de corazón. Dicho esto, gente, vamos adentro del mapa y os lo enseño un poquito por encima. Y aparte os pondré también mi mejor run, ¿vale? Para que vosotros os la copiéis o incluso la mejoréis y hagáis un mejor tiempo que la mía, ¿vale? Así que nada, gente, vamos allá. Vale, para entrar al mapa, gente, tenéis que poner el código que esté viendo en pantalla: 93702143341. No es el número de vuestra crush, ¿vale? En fin, voy a pasármelo muriendo unas cuantas veces. Voy a enseñarlo tranquilamente. Y luego ya, pues, os enseñaré una run perfecta. Aquí tenemos que esperar 30 segundos cada vez que reiniciemos el mapa. Es lo más tedioso, pero bueno, una Play 5 es una Play 5, así que hay que hacer lo posible para conseguirla. Perfecto, una vez se terminan los segundos, vamos a darle caña. Tenemos esto por aquí. La forma más sencilla de pasárselo, ¿vale? Sería saltando la caja, saltando aquí y luego saltas ahí arriba y pasa, ¿vale? Os voy a enseñar un truco, ¿vale? Ya nada más empezar, que es simplemente vienes por aquí, saltas encima de la cabeza del dinosaurio, saltas a la caja y te pasa esta parte directamente, ¿vale? Muy sencillo. Luego por aquí tenemos unas paredes que tenemos que esquivar, pim pam. A ver, Queroro, por favor, puedes no morir. Vale, a ver, este intento, ya digo, no quiero hacerlo rápido ni nada. Pero bueno, aquí tenéis, gente, unos saltitos, ¿vale? Escondidos en la hierba. Tenemos esa cosa que viene hacia aquí y ahora vuelve. Tenéis que tener mucho cuidado con eso. Creo que si voy rápido no me lo voy a encontrar otra vez, creo. A ver, vale, sí, posiblemente. Posiblemente venga ahora. Ahí está, vale, vuelve. Ah, vale, no, se acaba aquí justamente, perdón. Se acaba en esta pared de aquí y luego vuelve hacia allá, ¿vale? Así que tenéis que tener cuidado de que no os vuelva por detrás y os mate. Luego seguimos por aquí, pim pam, pim pam. Cogemos las monedas. Tenéis que coger todas las monedas, ¿vale? Para que puntúe más el mapa. Me han dicho que aunque os hagáis el mapa en menos tiempo y sin todas las monedas, en los tiempos que consigan todas las monedas serán mejor recompensados que los que no las cojan. Así que yo de vosotros las cogería para llevaros una Play 5. Tenemos el mapa por aquí, yo ya digo que lo he jugado un poquito y tal, así que... A ver, esto de aquí todavía no sé pillarlo bien, tío. Como que... a ver, así... Ah, sí, ahora sí, perfecto. Nos impulsa por aquí, saltamos por aquí, pillamos la cosa esta va a correr más. Aquí os voy a enseñar otro truquito, ¿vale, gente? Aquí, básicamente, saltéis aquí, saltéis a la valla esta, saltéis aquí y pasáis por aquí y ya estaría. Ese sería otro atajito, bueno. Saltamos por aquí, vale, saltamos. Bueno, aquí tenéis que evitar que os pase lo que me ha pasado, básicamente. Aquí tenéis que ir saltando de cuadrado en cuadrado, básicamente. Por aquí, tranquilamente, de chill, pim pam. Saltamos por aquí y nos pasamos de esto. Esta parte tenemos que saltar por encima de la valla esta. No es tan fácil como parece. Al principio me costaba bastante. Luego aquí pues podemos pasar por los cuadrados o por encima de las vallas, como yo soy un tryhard, así que yo paso por encima de las vallas. No puede caer.
Vale, siguiente paso, tenemos que saltar aquí a las baldosas estas azules. Tenéis que pegar el timing de cuando desaparecen y cuando salen. Y cuando lo tengáis pillado el timing, pues será muy fácil haceros la perfect room por ahí, ¿no? Con las cositas de estas azules. Luego seguimos por aquí, seguimos por aquí. Perfecto, luego tenemos aquí un laberinto de cosas de estas que aparecen y desaparecen. Esto tenéis que tener cuidado. Vale, me está saliendo bastante bien a mí, ¿eh? De momento, vale, ok. Desaparece, please, desaparece, vale, perfecto. Perfecto, y ya llegaríamos al final de esta fase. Cogemos la moneda y nos queda muy poquito para pasarnos el mapa, si no me equivoco. Esto por aquí, perfecto. Oye, pues al final no vamos a hacer un buen tiempo, ¿eh? No capa al final, joder. Vale, esta parte resbala un poquito. Aquí, ya os digo, yo voy a haceros un tiempo con una perfect run sin morir ni una vez, pero no voy a enseñaros todos los atajos porque quiero que verdaderamente la persona que consiga el premio, pues descubra él mismo unos cuantos atajos del mapa, ¿vale? Nos hemos hecho 3 minutos 51 segundos, está súper bien, la verdad, está muy bien. Así que nada, gente, voy a intentar hacer un intento perfecto y ahora, gente, os lo dejo con musiquita de fondo. Nos vemos ahora.